los cambios fiscales que se aprobaron para el 2024, que aunque aparentemente no hay mucho, habrá unos ajustes como regularmente sucede con base en la inflación. Por eso hoy tenemos a dos de nuestros expertos en temas fiscales, ya han estado con nosotros en otras ocasiones, así es que ya casi son aquí de casa. Tenemos a Virginia Ríos Hernández, quien es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Ivette. Y también está con nosotros Guillermo Mendieta, quien es director de Mendieta y Asociados y especialista en temas fiscales. Guillermo, muchísimas gracias por participar. Gracias, muy amable, Ivette, y buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Virginia. Vamos a empezar el 2024, ya se presentó el paquete presupuestal, ya lo aprobaron en comisiones, pero incluso ya en el pleno con ciertas reservas, pero a veces las reservas no frenan ningún cambio, ¿verdad? Y con mayoría que se tiene del partido en el poder, pues no esperamos muchos cambios, a menos de que tú veas otra cosa. Y me gustaría que nos dijeras si hay algún cambio importante que esperemos en materia fiscal para el 2024. Bueno, dentro del proyecto que se había presentado desde septiembre, el cambio, digamos que más importante, en mi opinión, y que afectaba a los contribuyentes es la modificación de la tasa de retención del impuesto de la renta sobre los capital invertido en materia de intereses para las personas físicas. Esto se había previsto en que iba a ser un 1.48% la retención, y pues fue tanta la insistencia de los medios y pues por supuesto de los particulares que sí Hacienda decidió modificar su proyecto y disminuirlo ya a la hora de la revisión por los legisladores al 0.5%. Entonces, pues casi se disminuyó la tercera parte de lo que se tenía presupuestado, lo cual fue una ganancia, aunque si lo comparamos con lo que actualmente en 2023 se tiene como tasa de retención, que es únicamente del 0.15%, bueno, pues es tres veces, poco más de tres veces adicionales lo que se va a retener el año siguiente. Eso es de lo más relevante, que sí tuvo cambio respecto de lo que se había presupuestado en septiembre. Guillermo, nos había dicho desde las mañanas el Ejecutivo, casi desde que inició esta administración, que no iba a haber alzas a los impuestos. ¿Seguimos con esto? ¿Cero alzas a los impuestos? ¿O cómo son estos ajustes? Porque si bien no son alzas, hay ajustes. Sí, como bien comentó Virginia hace un momento, evidentemente desde esta administración pues no ha habido una reforma de gran calado más allá del régimen de confianza que entró en el 2022 o en el 21, perdón. Más allá de ese cambio o esa reforma fiscal importante, no ha habido cambio alguno como en otros sexenios. Sin embargo, yo creo que el impacto importante que ahorita debemos de considerar o debemos de tomar en cuenta se llama inflación. ¿Y a qué voy? Y a lo mejor sí hay una mayor recaudación, aunque no son los mismos impuestos. El hecho de que aumenten de valor los costos de materia prima, mano de obra, gastos indirectos o cualquier otro producto o ingreso que aumente, si antes te costaban las papas 10 pesos y ahora te cuestan 15 pesos, las papas o el refresco de costar 10 pesos y ahora te cuesta 20 pesos, pues el impuesto sigue, el porcentaje del IEPS, del ICR y del IVA sigue siendo la misma tasa, nada más que sobre una base distinta. Entonces, ahí hay una percepción que la autoridad y el gobierno actualmente nos presumen con el tema de miren cómo va la recaudación de impuestos, pero yo lo dividiría en dos y seguramente Virginia y tu servidor vamos a comentar al respecto. La primera, el aumento que ha venido en el aumento en precios que ha habido en todos los artículos, en seres y productos derivado de la inflación, implica un mayor pago de impuestos. Aunque la tasa sea la misma, la base es distinta por dicho aumento. Esa es una forma de recaudación que ha tenido la autoridad. Y pues para eso no necesitas cambiar impuestos. Y dos, o crear nuevos. Y dos, el tema
de la fiscalización tan agresiva que hemos tenido hoy en día, o al menos, bueno, no es nuevo, lo traemos desde el sexenio pasado, pero que se ha robustecido o que ha explotado lo que el sexenio anterior había hecho y que ahorita está viendo los frutos de esa cosecha, sin lugar a dudas. Y eso es algo que yo creo que tenemos que tener como horizonte, estos dos puntos, salvo lo que Virginia también comente, como prioridades. El tema de la inflación, que es el aumento de los valores de los productos y canasta básica y servicios. Y por el otro lado, el tema de una recaudación muy agresiva por parte de la autoridad, donde evidentemente pues están buscando dinero por debajo de las piedras, desde mi personal punto de vista. Muchas gracias, Guillermo. Virginia, en años pasados teníamos como muy claro, ¿verdad?, que iban a fiscalizar más a las grandes empresas y hasta sabíamos, porque las conferencias en las mañanas sabíamos contra qué empresas iban a ir. Para el próximo año, ¿la fiscalización va a ser ya más como focalizada para los contribuyentes cautivos, todos los demás, o seguimos viendo que se están centrando en las grandes empresas? Como bien lo comentaba Guillermo, la fiscalización se ha incrementado drásticamente y ya estuvieron con las grandes empresas y pues ya les detectaron lo que tenían que detectar, les descubrieron lo que tenían que cobrar. Si bien es cierto, no las van a soltar, pero tampoco van a centrarse únicamente en ellas. Se van a ir contra los demás contribuyentes. Ahorita ya lo estamos viendo. Están fiscalizando de una manera muy agresiva, pues simplemente por la emisión de CFDIs, que no concuerda lo que se declaró con lo que ellos creen que debía haberse puesto por los CFDIs que se emitieron. La subcontratación, que pues fue una reforma muy importante a partir de septiembre del 2021 y que realmente en 2022 fue cuando más efecto está teniendo, porque la autoridad fiscal está diciendo: tú contrataste con tal y tal y tal empresas de servicios especializados, pero ¿qué crees? Que a fulano de tal le quitaron el registro, se lo suspendieron o se lo quitaron. Así que entonces para ti no es deducible todo lo que pagaste, por ejemplo, de mayo de 2022 a diciembre, porque ya no tenía registro y ese era un requisito de deducción. Entonces, con base en ese tipo de situaciones, pues ya dicen, debes tanto, tu crédito fiscal es de tanto de impuesto a la renta, tanto de IVA, porque ni es deducible ni el IVA es acreditable. Lo están sacando de una manera rapidísima. Sí van a incrementar los ingresos, por supuesto, pero muy fuertemente por la fiscalización. Y también coincido con lo que decía Guillermo, el que tengamos una base más amplia para la aplicación del IVA, para la aplicación del IEPS, porque las cervezas, el licor, los artículos de uso diario, pues tienen esos impuestos, el IVA la mayor parte, y el IEPS algunos de ellos, como los combustibles, etcétera. Entonces, eso va a hacer que haya una mayor recaudación, un mayor ingreso para la federación, pero sí a costa de los contribuyentes. Guillermo, en tu caso, ¿cuáles son las estrategias que has visto en el 2023 que ha estado aplicando el SAT a los contribuyentes? Cuando nos hablabas de esta fiscalización agresiva. Pues las más importantes y que le han rendido un fruto enorme a esta administración son las cartas de invitación, las revisiones profundas, las auditorías electrónicas, revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social derivado de la reforma laboral. En el caso de Seguridad Social también ha habido revisiones muy puntuales derivado que van de la mano con el tema de subcontratación o revisiones por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya las hacen en conjunto o ya los tres, entiendes, el SAT, el IMSS y la Secretaría del Trabajo. Pero enfocándome única y exclusivamente al Servicio de Administración Tributaria, el proyecto estrella o el producto estrella es sin duda las cartas de invitación y las revisiones profundas. ¿Por qué lo digo? Porque uno, no es un inicio de un acto de fiscalización que establece el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, pueden volverte a revisar el mismo ejercicio, nada más tienen que modificar el motivo o la razón por el cual están revisando. Segundo, dichos actos de molestia, que aunque para efectos del código no son de inicio de facultades de revisión por la autoridad, tampoco se pueden impugnar
ante tribunales, toda vez que no es un inicio de un acto de fiscalización jurídicamente hablando por parte de la autoridad. Entonces, pues no te puedes defender, por así decirlo, ante tribunales. Tercero, el ingrediente que le pusieron, a diferencia de la administración pasada a esta, es que pueden cancelar certificados de sellos digitales para emitir facturas y con eso presionar al contribuyente para sentarse a pagar o a negociar el pago de dichos impuestos. Entonces, evidentemente, la cancelación de un CFDI frustra o aprieta el círculo económico que un empresario, una pequeña empresa o un contribuyente persona física debe de hacer justamente para poder cobrar y tener esos flujos de efectivo para pagar a sus empleados, a proveedores, etcétera, y la cadena de suministro. Y el otro punto que también he visto que han llevado con mucha actitud es las auditorías electrónicas. También esta fue una, no lo quiero llamar una reforma, pero sí fue una de las modificaciones que hubo el año pasado, en donde, o adiciones dentro de la resolución miscelánea del año pasado, donde la autoridad fiscal podía llevar a cabo auditorías cortas, entiéndase, no mayores a 6 meses, por periodos o por cuestiones muy específicas. Entonces, no son tan agresivas o tan invasivas como lo podría ser una revisión de gabinete, una revisión directa, que puede llevarse hasta un año de plazo, sino que son revisiones cortas, por periodos cortos, por montos específicos, que ya con la, como bien lo comentó Virginia, con la fiscalización vía CFDIs y vía cruce de información con bancos, que recordemos, el secreto bancario para efectos fiscales no existe. Olvidémonos de las cuentas fiscales y no fiscales. Sigue siendo un mito y sigue siendo una realidad al día de hoy con algunos contribuyentes. Entonces, vamos, es lo que le ha dado éxito a esta autoridad, adicional al tema de revisión de comercio exterior, que son las PUCAS, por el volumen o el padrón de importadores y exportadores que hay en México, pero también son las que recaudan más dinero junto con grandes contribuyentes. Muchas gracias, Guillermo. Virginia, y en el caso del régimen de confianza, ahí todo sigue igual. Y cuéntanos un poquito de qué tan exitoso ha sido este régimen. Pues fíjate que no ha sido tan exitoso como lo esperaba el gobierno, como lo esperaban las autoridades fiscales, porque realmente lo que sucedió fue que a todos los que estaban en el régimen anterior, que era el RIF, el régimen de incorporación fiscal, los pasaron automáticamente, salvo que ellos hubieran pedido quedarse dentro del RIF, los pasaron al régimen de confianza. Pero después de la pandemia, pues ya muchos ya ni siquiera estaban operando. Entonces, hay muchas personas físicas que pasaron automáticamente al régimen de confianza, pero que ellos ni siquiera están trabajando. Por eso es que les han dado plazos adicionales por parte de la autoridad fiscal para el cumplimiento de obligaciones que tenían que, en principio, haber cumplido desde 2022. Y pues la declaración anual de 2022 la tenía que haber presentado ahora en abril, finales de abril, principios de mayo de 2023, no la presentaron y era una causal para que lo sacaran del régimen. Como vieron que realmente son muy pocos los que han estado cumpliendo, pues entonces les ampliaron el plazo. ¿Y qué está pasando? Pues que justamente no son, aunque haya una base alta de contribuyentes, los que están cumpliendo son unos cuantos. Sí ha sido, pues digamos, benéfico para algunos contribuyentes que definitivamente les conviene el régimen, tanto como personas físicas como para personas morales, pero para otros definitivamente no. Por ejemplo, en el caso de las sociedades civiles, que las pasaron al régimen de confianza porque era obligatorio, salvo que no cumplieran con ciertos lineamientos, resulta que las sociedades civiles, los despachos de abogados, de contadores, etcétera, pues tenemos una deducción cuando operamos en el régimen general, en el título 2 de la Ley del Impuesto de la Renta, y esa deducción es los anticipos a cuenta de remanente que se pagan a los socios de las sociedades civiles o de las asociaciones civiles. En este régimen de confianza ya dijeron que no se puede deducir ese anticipo a cuenta de remanente, lo cual le implica un costo muy fuerte, pues, a los propios socios y a la sociedad que corresponde. Entonces, no a todo mundo le conviene. Y claro, el SAT no está, en mi opinión, está recaudando mucho más de lo que estaba recaudando. ¿Por qué? Porque hay un gran número de personas que están dentro del sector, pero que ni siquiera saben que están en el sector porque los pasaron automáticamente, sobre todo personas físicas.
Otro punto también que creo que es muy importante es la retribución, más bien la percepción que tiene la autoridad fiscal de ingresos por la retención a los salarios. Porque como ha subido el salario mínimo de manera importante, evidentemente las personas que ganan más del salario mínimo, que ganaban más del salario mínimo, llega a subir tanto el salario mínimo que les tienen que equiparar o subir un poquito, porque alguien administrativo dice, es que estoy ya ganando lo mismo que está ganando el de intendencia, y pues eso no puede ser. Entonces, las empresas hacen lo posible por no subirles el mismo porcentaje, pero sí subirles una cantidad importante. Al tener un salario mayor, pues lógicamente que la tabla del impuesto se aplica y pagan un impuesto mayor. También las personas físicas por salarios, que es la gran masa de donde contribuyen las personas físicas. Virginia, ¿y si ganan 10 pesos más que el salario mínimo? A lo mejor por eso. Bueno, 100, ¿no? 100 pesos más, ahí ya se incrementa, pasan a la siguiente línea de la tabla y entonces pagan más impuestos. Peor todavía, porque la ley del impuesto de la renta dice que no se efectúa la retención a las personas que únicamente perciban en el mes un salario mínimo del área geográfica. O sea, únicamente, si reciben un peso más, ya se les tendría que efectuar la retención. Y con la tabla del subsidio al empleo que no se ha modificado, aún el de salario mínimo les sale un impuesto a cargo, que con esa disposición del artículo 96 de la ley del impuesto de la renta, no se le efectúa retención, pero siempre y cuando únicamente perciba un salario mínimo. Si le pagan un premio de 100 pesos, ya se le retiene y la retención que se le haga le va a dar un neto mucho menor del salario mínimo. Ahí la autoridad no se ha concientizado de que falta hacer regulación y establecer lineamientos, porque viene ya el cálculo del anual y el anual no dice nada al respecto. Entonces va a haber muchos problemas con el cálculo anual de los trabajadores, aunque ganen salario mínimo, porque ahí no dice que no les hagas cálculo anual a los que ganan salario mínimo y que no les retengas la diferencia, lo cual sería lógico, pero la autoridad no ha dado ahí lineamientos. Guillermo, vámonos con deducciones. ¿Hay algún cambio en deducciones para 2024? ¿Todo sigue igual? ¿Y qué podemos...? Bueno, evidentemente una deducción personal que es muy socorrida para nosotros los padres de familia era la educación de los hijos, ¿no? Hay un tope, creo que, si no mal recuerdo, Virginia, era una propuesta que se aumentaba de, por ejemplo, en el caso de primaria, de 13 mil a 18 mil pesos. Digo, evidentemente, algo nos hizo de revolución de justicia la revolución, pero pues evidentemente al día de hoy, y vuelvo al comentario que hice en mi primera intervención sobre el tema de la inflación, ojo, créanme, creo que ese es el punto a observar más allá de la creación de los impuestos o de nuevos impuestos, es que hoy en día una educación particular, no te estoy hablando de grandes instituciones, una institución mediana, común, pues en el año gastas más de 18 mil pesos, evidente, y eso sin contar la reinscripción, los enseres, etcétera, 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 ¿no? Informes útiles, etcétera. Entonces, ahorita hubo una modificación que está en la propuesta, bueno, ya está en la reforma, donde ya esto estaba mediante un decreto, se está pasando ya la ley, que esa es otra ventaja. A lo mejor a nuestros amigos abogados pues podrán ver algo ahí, no lo sé, estoy dando el comentario al aire, pero al final del camino, pues es una modificación que puede beneficiar a ciertos contribuyentes, pero no alivia la base tributaria, ni mucho menos el pago de los impuestos a las personas físicas con actividad empresarial, profesional, que declaramos, o asalariados que declaran a final del mes de abril, ¿no? Lamentablemente también se le hizo dentro de la exposición de motivos, y recordarás, Virginia, que pertenecemos al colegio, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se mandó una propuesta mediante nuestra presidenta al Poder Ejecutivo y al Legislativo sobre una modificación importante en relación a las deducciones personales. El valor de los autos hoy, simplemente el auto más económico, vale más de 180 mil pesos, y no te estoy hablando de un auto de lujo. Entonces, pues evidentemente los 180 mil pesos, las deducciones personales, también hablando de posibles reformas en materia de jornada laboral, también los empresarios dijeron, bueno, si metemos la jornada laboral de
40 horas, pues hazme deducible el 100% de la prestaciones sociales, etcétera, la nómina, no al 47 ni al 53, y es algo que lamentablemente no se ve reflejado en esta reforma fiscal de aprobarse como está. Entonces, son muy pocos, lamentablemente es una mala noticia de nueva cuenta para los contribuyentes, personas físicas y morales, no hay muchas deducciones, lamentablemente, y también tiene una razón de ser. Creo yo que también no olvidemos que traemos de aprobarse así ya la ley de ingresos y la ley de egresos, pues traemos un déficit de 2 billones de pesos en gasto. Yo, pues evidentemente, si me pusieran los zapatos del gobierno o si yo fuera el gobierno, pues diría, pues ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar esos 2 billones de pesos que tengo que pedir prestados para cumplir con X o Y proyecto, ¿no? Para no entrar a Honduras, ¿no? Entonces, pues también eso lo veo complicado. Lamentablemente no hay deducciones, al menos las que yo leí. No sé, Virginia, si tuvieras algún comentario al respecto. Pues, Virginia, y también si nos recuerdas cuáles son las deducciones actuales. Y bueno, que van a seguir para 2020. Sí, realmente como lo señalaba Guillermo, no hubo una reforma fiscal. Entonces, no hubo cambio en deducciones normales que tienen las personas físicas y las personas morales. Mucho se solicitó efectivamente por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y otras agrupaciones empresariales y de la sociedad civil que se hiciera actualización de las deducciones tanto de los automóviles que son súper necesarios para poderse trasladar y para poder operar los negocios, como también de el concepto, por ejemplo, de viáticos, o sea, los viáticos. Definitivamente, hoy por hoy, cada vez es mayor en la globalización, la gente viaja en un número indeterminado de lugares en el país o fuera del país, y los conceptos deducibles de viáticos tienen las mismas cantidades de hace más de 20 años. O sea, no puede ser posible que a una persona, a un trabajador que, por ejemplo, utilice su automóvil para hacer un viaje de trabajo porque va a ir a Celaya y que le pague 93 centavos por kilómetro recorrido, que ya incluye gasolina, refacciones o lo que sea. O sea, a nadie le conviene tener ese pago, y pues en la empresa no pueden deducir si le pagan más, que lógicamente ningún trabajador va a querer poner su automóvil para hacer ese viaje. En fin, son muchos de las deducciones, tanto para personas morales como para personas físicas, que requieren una actualización, lo cual no se ha hecho. Las deducciones personales para las personas físicas, ahorita que estamos viendo con el problema del huracán Otis en Acapulco, ¿cuántos de nosotros estamos donando? Sí, pero deberían decir, muy bien, esas donaciones, ni siquiera la mayoría pedimos recibos, pues donamos que despensas, etcétera. Pero hay personas que dicen, sí quiero donar, pero quiero aprovechar la deducibilidad. Y pues esa donación, con las reformas que hicieron en 2022 a la deducción de donativos como deducción personal, pues resulta que ese 7% que se puede donar con límite del 7% de los ingresos acumulables del año anterior, está en la misma canasta de todas las demás deducciones personales del artículo 151, excepto las de aportaciones adicionales a la Afore. Entonces, si tienen honorarios médicos, honorarios dentales, seguro de gastos médicos, intereses por crédito hipotecario de su casa, habitación y aparte donativos, a lo mejor todo eso suma más que lo que nos permite deducir, y pues entonces ya no se puede hacer una deducción completa. Entonces, hoy por hoy debería también ampliarse, ya que estamos viendo esta situación de Acapulco y de otros lugares en donde también se necesita el apoyo, pues que no le pongan el límite como se lo pusieron en 2022 a la deducción de donativos. En fin, son muchas las necesidades de actualización, y que además, algo que también comentó Guillermo, toda esta reforma laboral que se pretende hacer va a impactar de una manera importante a los empresarios, pero que entonces permitan deducir al 100% todas las prestaciones a los trabajadores, porque hoy por hoy estamos hablando de casi un 50%, o deduce el 47% o deduce el 53%, dependiendo si incrementaste o no las prestaciones respecto al año anterior o las disminuiste. Pero el aguinaldo, que es una obligación, la prima de vacaciones, que es una obligación, y todo lo que son obligaciones, pues realmente no las puede deducir al total el patrón. Ahorita estamos viendo que no hay prestaciones de seguridad social.
Las hay, pero no hay suficientes en los hospitales de seguros, en las clínicas. Están las personas batallando porque no hay medicamentos, porque no hay atención, porque no hay cirujano. Y si el patrón dice, bueno, les voy a pagar aunque sea los lentes a los trabajadores, porque el seguro social no da lentes, ¿no? O le voy a pagar una consulta urgente. Eso no lo puede deducir al 100%. Entonces, está colaborando el patrón para que pueda tener una mejor calidad de vida el trabajador y no puede deducirlo al 100%. Eso es evidentemente pues algo que debería modificarse, que debería analizarse. Muchísimas gracias, Virginia. Y el otro tema con el que quiero ir ya cerrando la mesa, se habla mucho justamente por lo que dice Guillermo, por este endeudamiento de 2 billones de pesos para el 2024, que va a ser necesario que la siguiente administración haga una reforma fiscal e incluso algunos hablan de aumento de impuestos y de la base gravable. Ahí sí, Guillermo, te preguntaría, y también a ti, Vicky, ¿qué es lo que sería como urgente agendar en una supuesta o en una próxima reforma fiscal, si es que alguien se va a atrever a hacerla? Bueno, en relación con qué tipo de reforma fiscal pudiera haber, yo empezaría por las deducciones, porque necesitaría incentivar a los patrones o a los empresarios y a las micros y pequeñas y a personas físicas con actividad empresarial, que ahorita no nos vayamos al próximo año o a la próxima administración. Hoy en día necesitamos que haya más ingresos en el país. Y no nada más hablo para efectos de nearshoring que tenemos o que dicen que vamos a tener, derivado de las empresas que están al norte del país y con todo este esquema que se está viendo a nivel mundial sobre China, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Sino que yo lo que creo es que yo, si tuviera esa potestad, lo que diría es vamos a ver las deducciones y los gastos para incentivar ese proyecto y ese producto para generar más ingresos en ventas. A lo mejor no modificaría las tasas del impuesto sobre la renta, IVA y IEPS, porque como lo comenté en un inicio, mientras vendas más o ganes más o aumentes los precios de tus productos, más recaudo, porque la base es la que cambia, no la tasa. Y por otro lado, sí ver las posibilidades como en el caso de poder llevar a cabo nuevos proyectos de inversión, sobre todo para traer esa inversión extranjera para que se establezca aquí. Hubo un decreto muy bueno sobre el tema de exportación y importación de productos. Recientemente lo sacó el presidente. Sin embargo, las reglas para cumplir al 100% de las mismas, pues, o sea, si te incentivo, me presento estos decretos para que hagas deducción inmediata de un activo fijo, sí, siempre y cuando... Y pues nada, o sea, realmente la gran mayoría lamentablemente no cumple. Entonces, más que empresas extranjeras o que traigan mucho capital. Entonces, pues eso y nada es lo mismo. Está padre que emitas decretos y puedes decir que emitiste un decreto para beneficiar fiscalmente a los contribuyentes, pero si nadie cumple con esas reglas del juego, pues serán mínimos los beneficiados. Es muy parecido al régimen de confianza, como comentó Vicky. O sea, el régimen está bien, pero como le pones tantas trabas, tantos bloques, tantos candados, que lejos de ayudar se vuelve un tema muerto, ¿no? Lamentablemente. Y eso nos quita productividad, nos quita competitividad a nivel mundial y nos quita atracción para la inversión en este país, tanto nacional como extranjero. Y por otro lado, yo no digo que la burra era arisca, sino que los palos la hicieron. Entiendo que el tema de las sanciones que pueda haber por estas cartas invitación es importante para poder meter al redil a aquellos contribuyentes que se portan mal, pero también no puedes generalizar en todos. Y eso también ha causado graves estragos que en las cadenas de suministro los contribuyentes que por algún motivo, razón y muy simple, y eso nos pasó a muchos que nosotros asesoramos en el tema de la pandemia, pues hubo muchos paros económicos por la simple tema de quedarnos en casa, ¿no? Eran pocos los sectores que estaban trabajando al 100% y los pagos se detuvieron durante 2-3 meses. Entiendo la política de la autoridad del gobierno federal de no dar dinero o regalar dinero para no crear una espiral de inflación mayor,
que ahorita estamos viendo hasta cierto punto dichos beneficios, y si no, pues que veamos hacia el norte del país, pero también eso creó y provocó que la autoridad tuviera en la mira a muchos contribuyentes que por cuestiones complicadas o comemos o filosofamos, diría un buen amigo, dejaron de pagar impuestos. Y entonces la autoridad ve esa cuestión de que dejaron de pagar 3-4 meses impuestos y le dicen, oye, tienes una carta de invitación del 2019, donde en los meses de abril, mayo, junio, julio no me pagaste, ahora págame con actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces, híjole, es algo que tendríamos que valorar mucho en la parte tanto de crear nuevos empleos, tanto de crear incentivos, tanto de crear deducciones para atraer al contribuyente a que pague impuestos, porque va a haber beneficios en sus utilidades o en sus márgenes. Y por otro lado, también hacer una campaña de fiscalización y de integración a aquellos informales al Registro Federal del Contribuyente para que pues aumente la base. Aunque Virginia y yo no te podemos mentir, el 90% de los ingresos de fiscalización en este gobierno o en este sexenio no es por los informales ni por las personas físicas, es por los grandes contribuyentes que a su vez contratan a la gran mayoría de los mexicanos en este país. Muchas gracias, Guillermo. Vicky. Sí, pues coincido con lo que comenta Guillermo, pero especialmente con lo último que está diciendo. O sea, más del 60% de la economía está en la informalidad. Y toda esa fiscalización que se está haciendo es al 40% de los formales. Entonces, todos los que están en el negocio de la economía informal, pues sí es cierto que aportan un poquito a la economía, porque pues, al final de cuentas generan recursos, etcétera, pero no los fiscalizan. Entonces creo que debería haber un plan para incorporar a todas esas personas y que las fiscalicen, tal vez haciendo un programa de colaboración con los municipios, con los estados y los municipios, porque quienes saben quiénes están allí vendiendo o teniendo negocios sin declarar, pues son los propios municipios. En algunos casos, ahora aquí en la Ciudad de México, pues las alcaldías, pero hay municipios tan pequeños que perfectamente saben quiénes son. Entonces, hacer algún programa de incentivos para que el municipio también tenga participación de la recaudación, se incorporan a los informales a la economía informal. No cualquiera, no, digamos que no pensemos que el informal es el que gana 100 pesos diarios, no. Hay informales que ganan millones de pesos y que están en la economía informal sin proporcionar seguridad social a sus trabajadores, sin pagar impuestos, sin cumplir con ninguna disposición. Entonces creo que eso sería una de las claves, el tratar de incorporar a toda esa gente, todas esas personas físicas y morales al sector formal. Y efectivamente, dando certidumbre jurídica a los inversionistas, porque hoy por hoy están muy buenos esos decretos que comentó Guillermo, está muy bien el nearshoring y todo lo que México representa en su ubicación geográfica y en todas las facilidades, pero los inversionistas dicen, y si después llego, me instalo y después me lo quitan o después no me dejan operar o después pasa lo que pasó con la cervecería de Mexicali o pasa lo que ha pasado con tantas empresas de energía pues limpia, etcétera. Creo que lo más importante es la seguridad jurídica. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más para cerrar, les pediría unas breves conclusiones sobre los cambios fiscales que esperamos para el próximo año o bueno, los pocos cambios fiscales. Vicky, empezamos contigo y luego con Guillermo. Pues si bien es cierto que no va a haber un paquete de reformas fiscales importantes, seguramente va a haber en la resolución miscelánea como cada año, ahí es donde van a hacer lo que quieran modificar en la miscelánea, en reglas, en criterios y también con este decreto de beneficios a los damnificados de Guerrero, pues también tienen que salir reglas. Entonces creo que todo esto se va a estar dando mediante reglas. Esperen también a ver esas reglas. Guillermo. En mi caso, para no ahondar en lo que comentó Virginia, que al 100% estoy de acuerdo, yo nada más recomendaría
a hacerse llegar de un buen contador del Colegio de Contadores Públicos de México, de los que estamos en este foro o en este panel, porque evidentemente la fiscalización va a ser un tema fundamental y pilar para este próximo año. Porque evidentemente necesitamos, bueno, el gobierno necesita dinero para cubrir con todas estas cuestiones y estar al pendiente de las reformas, decretos y modificaciones de la resolución miscelánea, tener a un buen contador o a un buen abogado de la mano para que los pueda guiar y llevar de la mano con estos cambios que pudieran darse durante el día o hasta los mismos criterios normativos. Y por último, evidentemente, poder generar mayor confianza y certidumbre a los contribuyentes, ¿no? Y hacerse llegar de buenos contadores y abogados. Ok, entonces a estar pendientes de todas las reglas que van a salir por miscelánea. Pues muchísimas gracias, Virginia Ríos, Guillermo Mendieta y a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales. Los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Vicky. Adiós, Ivette. Bye. Gracias. Hasta luego. Buena tarde.